Proyectos como la ruta alterna Bajamar el Sausal, así como un camino alterno Ensenada el Chinero, vinculado con el proyecto del aeropuerto que se ubicará en la zona de Ojos Negros, registran avances importantes, sostuvieron autoridades estatales luego de que el gobernador Francisco Vega de la Madrid sostuviera una reunión de trabajo con el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Óscar Callejo Silva. Ante la escasez de agua y el retraso en la operación de la planta desalinizadora que se construye en este puerto, CESPE comenzó a extraer el poco líquido que aún queda en la presa Emilio López Zamora para abastecer a la ciudad. Un cargamento con un peso total de 1,390 kilos de distintas drogas fue decomisado por personal del ejército mexicano en el retén militar que se ubica a la altura de la delegación Real del Castillo. Este es un resumen informativo de Periódico El Vigía, periodismo con la gente.